Los aficionados a la música house echaban de menos un evento así, un festival que ya se está celebrando en muchas otras ciudades de Galicia y que en Ourense se estrena este jueves. La cita cuenta con el apoyo de la Diputación y el propio presidente explicaba el porqué. Había una demanda da xuventude de que decía pues, que non se lle facía este tipo de cousas que llevan ben a xuventude. É dicir, ahora sabedes que as festas e todo non son como cando éramos nós. É dicir, eu imagino máis festas e penso que son como cando eu tiña 14, 15 ou 18 anos e resulta que eso ahora xa non vale absolutamente para nada. Entón dixemos, bueno, pues vamos a dar unha resposta a esta xente e vamos a facer un ensayo, vamos a facer algo e vamos a ver se a xuventude de Ourense e dos que veñen aquí quedan satisfeitos co tema, pues estudiamos novas edicións. 40.000 vatios de sonido y 70.000 de iluminación, los últimos adelantos en robótica. Juan Magán y Marcos Rodríguez, Luis López, DJ Josepo y Alberto García, ellos pondrán la música. Pero además habrá muchas otras cosas, performance, trapecistas, gogós. Va a ser la primera vez que se efectúe un festival de esta categoría, con entrada gratuita y abierto a todo tipo de público. Aparte de o que é o espectáculo musical de house, da actuación dos DJs, traemos un espectáculo, digamos, visual de videojockeys, no cual se contratou os dous millores videojockeys que hai en estes momentos no panorama nacional, que se trata de proyectar imágenes que van de acorde coa música que se está escoitando en ese momento.